El gobierno dispone el cierre de Puerto Plata durante 7 días. Amigos, y el gobierno anunció la limitación de movimiento, traslado, tránsito y circulación de personas en Puerto Plata durante 7 días revisables a partir de este martes 28 de abril, luego de la gran multitud que movilizó sin acoger las medidas de distanciamiento, la llegada del peregrino en medio de la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, manifestó que para monitorear y contener un posible crecimiento del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública ha establecido ya un cordón epidemiológico con seguimiento permanente a todos los casos positivos existentes y a sus posibles contactos. En ese sentido, informó que se ha reforzado el control policial y militar para garantizar que la población cumpla estrictamente las medidas restrictivas, limitando los accesos y la movilización de personas en las calles, salvo a los estrictamente necesarios. El ministro de la Presidencia criticó la falta de responsabilidad que observaron las autoridades locales de Puerto Plata ante lo ocurrido. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree que es favorable el cierre de la provincia de Puerto Plata para mantener el contagio bajo control? Quiero que me dejes tu respuesta en los comentarios. ¿Y qué opinas sobre las medidas tomadas por el gobierno para esta provincia, las cuales te detallo a continuación? Número 1. Limitaciones de movimiento, traslado, tránsito y circulación de personas en el municipio de Puerto Plata por un periodo de 7 días revisables, iniciando desde hoy 28 de abril, y durante este periodo habrá control en los accesos y desde luego se permitirá la circulación de alimentos e insumos necesarios, siempre y cuando sean bajo el control sanitario. Número 2. Disposición de alejamiento físico de 2 metros entre personas en las vías públicas y áreas sociales. Número 3. Investigación operativa epidemiológica, es decir, búsqueda mediante pruebas rápidas de casos sospechosos y de positivos sintomáticos para aislamiento domiciliario y en centros de aislamiento según el criterio epidemiológico. Número 4. Aumento de las capacidades de pruebas rápidas administradas por la Dirección Provincial de Salud y de la disponibilidad de forma gratuita de las pruebas confirmatorias PCR. Número 5. Apertura a las 24 horas de toda la red de servicios de atención primaria, habilitación de camas de hospitalización y de cuidados intensivos. Número 6. Sesión permanente del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, que integra instituciones públicas y privadas. Y por último, número 7. Activación de la coordinación local y provincial del Comité de Emergencias COE. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.